Dicen los ancianos que en un tiempo remoto hubo una isla en el norte llamada Aztlán. Porque en su centro florecía un hermoso y enorme azcáhuatl. Y porque la poblaban multitud de garzas. Desde hacía más de 1000 años vivían allí 7 tribus. Cada tribu estaba formada por varias familias. Trabajaban juntos las tierras y se ayudaban a cazar, pescar y construir sus casas. Cultivaban maíz, frijol, bledo, chile, calabaza y chía. Su dios más importante era el gran Huitzilopochtli, señor de la guerra. Cuida la tierra y tendrás que beber, que des y que comer. Recibe estas ofrendas, colibrí divino, señor hueso, señor de los guerreros. Ya es tiempo de que se pongan en camino. Ya no puedo seguir aquí. Llama a las 7 tribus, a los 7 linajes, que todos vayan a poblar otras tierras. Pero no lleves contigo a cualquiera. Te escucho y te obedezco, señor de los aztecas, señor Huitzilopochtli. Que a ti te sigan solamente los que sean fuertes y valerosos. Los que estén dispuestos a pasar grandes trabajos. A los aztecas yo les daré tierras mejores. Cuando sea el tiempo, yo les diré dónde deben vivir. Yo les daré mi señal. Así me habló, así me dijo el colibrí divino, nuestro guía, cuando nos prometió su señal. Siguiendo las órdenes de su dios, los aztecas se prepararon para dejar su isla en busca de otras tierras. ¡Date prisa! Marcharemos a Chicomostoc, al lugar de las 7 cuevas. Espero que no esté muy lejos. Los hombres y la tierra. Se reunieron en Chicomostoc. En las 7 cuevas se juntaron los 7 linajes para partir y desparramarse por los caminos. Los ochimilcas, los chalcas, los tepanecas, los culhuas, los tlahuicas, los tlaxcaltecas y los aztecas. En ese orden salieron, unos primero y otros después. Todos se pusieron en camino. Jefes sacerdotes, que caminaremos hacia las tierras del sur. Sí, hacia las tierras de Huitzilopochtli. Avanzaban y se detenían. Cazaban y sembraban. En cada lugar se quedaban un tiempo. Y fundaron muchos pueblos. Comenzó ese movimiento, dicen los ancianos, en aquel año de uno pedernal. Yeah.
Luego salieron los aztecas. A su paso, gente de otras tribus se les fueron uniendo. Allá van los aztecas. Ellos nos llevarán al sitio señalado. ¡Vamos! Vamos a alcanzarlos. Son de la tribu de los Culuas y quieren venir con nosotros. Sí, al igual que los tlahuicas. Ustedes, repartan las tortillas y los pescados. Este es un buen lugar para quedarse a vivir. Hay agua y buenas tierras. ¿Qué sucede? Esta es una orden de nuestro Dios. Nadie debe violentar la voluntad de Huitzilopochtli. Nadie debe acompañarnos. Que los otros linajes sigan sus propios caminos. Ustedes, los aztecas, deben regresar. No llores, ni te sientas triste. Son los designios de nuestro Dios. Algún día volveremos a encontrarnos. Así fue como los aztecas se separaron para tomar su propio rumbo. Un día, al pasar por un lugar donde había muchos cactus y magueyes, los portadores se dispusieron a sacrificarse para complacer a su dios. Sí, lo estoy. Señor Hueso, señor Huitzilopochtli, colibrí divino, recibe nuestra ofrenda. Que te sea propicia nuestra penitencia. Verdaderamente con esta penitencia se han ganado mi favor. Sigan adelante y cambien su nombre. Ya no serán aztecas, sino mexicas o mexicas. Pues ahora son gente nueva, y Meshi también es mi nombre. Obedecemos tus palabras. Eres nuestro guía y señor. Los aztecas siguieron su camino, de un lugar a otro. Se asentaban en un sitio, fundaban una nueva ciudad, para luego dejarla, en busca de la señal. Así, llegaron a Chapala, donde se establecieron por algún tiempo. Cuando reiniciaron su peregrinar, dirigieron sus pasos hacia Michoacán. Tan pronto como llegaron al lago de Pátzcuaro, lo primero que hicieron, como siempre, fue un pequeño templo sobre una pirámide para instalar a su dios Huitzilopochtli. Reposa bajo esta sombra, señor Huitzilopochtli, colibrí divino, ombligo de maguey. Mira qué hermoso lugar, señor Hueso, cielo azul, señor de los guerreros. Si no son estas las tierras que nos tienes prometidas, permite al menos que nos quedemos aquí. No es este el lugar. Todavía no es tiempo de que reciban la señal. Pero su esfuerzo me agrada. Que este lago lleno de deleites sea gozado por ustedes. Les diré lo que tienen que hacer. Acérquense sin que los vean. Que no los oigan, que no se den cuenta. La sorpresa que se van a llevar.
Espero que no nos hayan visto. Vámonos, deprisa. ¿Se habrán dado cuenta? Ellos van a ser los que se queden en Pátzcuaro, en el hermoso lago de los bellos tulares. Nosotros seguiremos adelante. Cada 52 años se completaba una gran rueda del tiempo. Los aztecas creían que al final de uno de esos ciclos se acabaría el mundo. Y para evitarlo, realizaban la ceremonia del fuego nuevo. Al arder, los atados de 52 cañas secas quemaban el pasado. Luego, todos esperaban en silencio para ver si el sol volvía a nacer. Con los mexicas iba una hermana de Huitzilopochtli, llamada Malinalxochitl, gran hechicera. Tan ambiciosa que quería ser adorada como diosa. Las alimañas venenosas la obedecían y picaban o mordían a quienes no hacían lo que ella ordenaba, de manera que todos le tenían miedo. Señor Huitzilopochtli, cielo azul, ombligo de maguey, dinos cómo podemos librarnos de tu malvada hermana. Así será, porque los mexicas no deben padecer, sino ser poderosos, tener metales y piedras preciosas, gozar de las bellas plumas. Quiero que me levanten una ciudad de jade y turquesa, que no sufran hambres ni frío. Ahora mi hermana duerme. Váyanse antes de que despierte y déjenla en este lugar con sus seguidores. Hagan ruido. En silencio. Antes que despierte la bruja. Se han ido y me han dejado sola. Mi hermano me ha abandonado. ¡Venganza! 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 La hechicera, abandonada, fundó con su gente el pueblo de Malinalco. Los que no se quedaron en Pátzcuaro ni en Malinalco volvieron a emprender la marcha. Así llegaron a Tula. La encontraron en ruinas a causa de la guerra. ¡Miren! ¡Acá hay otra gran cabeza! Nunca hemos visto un palacio así. Miren esos relieves, las águilas, los jaguares. Esta fue la ciudad del gran príncipe Seacatl Quetzalcóatl. Grandes fueron aquí los toltecas, maestros de todas las artes. De oro, jade y plumas preciosas estaban revestidos sus palacios. Y en sus milpas, las mazorcas eran tan grandes como un hombre. ¡Qué escultura! Eran grandes pintores y escultores. El fuego acabó con este gran palacio. Oh.
¡Cuidado! Muchos años de fatigas y por fin llegaron a un valle enorme que ya había sido ocupado por las otras tribus. Los tlahuicas se habían instalado en Cuernavaca, los ochimilcas en Xochimilco, los chalcas en Chalco, los amequenes en Amecameca, al pie de los volcanes, los acolhuas en Culhuacan y Texcoco, los tepanecas en Azcapotzalco y los tlaxcaltecas en Tlaxcala. Más de 100 años llevaban caminando y ahora no hallaban dónde instalarse, hasta que fueron a parar a un cerro que se dice Chapultepec, donde alzaron sus chozas. Allí eligieron capitán al valiente Huitzilihuitl, quien ordenó que se fortificara el cerro y se reunieran armas para su defensa, pues el señor de Azcapotzalco se había puesto de acuerdo con Xochimilco, Culhuacan y Xaltocan para atacarlos. ¡A ellos, Azcapotzalcos! ¡No eran los mexicas! Muchos cayeron prisioneros y fueron llevados ante el señor de Azcapotzalco. Mexicas, nadie más será muerto por nosotros, pero los que escaparon deben venir y rendirse. ¿Qué dicen a eso? ¡No! No estamos de acuerdo. Queremos morir en la piedra de los sacrificios para ir con nuestro dios Huitzilopochtli. Nadie se rendirá para salvarnos. Entonces morirán como Huitzilihuitl, su señor. Los mexicas nunca se rindieron. Una y otra vez rehicieron sus poblados y comenzaron a fabricar nuevas armas. ¡Somos invencibles, mexicas! ¡Sí, Huitzilopochtli está con nosotros! ¡Nadie podrá vencernos! ¡Vamos, mexicas! ¡Ánimo! Tienen que ir con el señor de Culhuacan y decirle que les señale unas tierras. No teman presentarse con él. Yo ablandaré su corazón para que los oiga. El señor de Culhuacan mandó a los mexicas a un lugar llamado Tizapan, que estaba desierto porque había muchas serpientes venenosas. Pero los mexicas las encontraron tan sabrosas que se las acabaron. ¡Aquí hay otra! ¡Está llena! ¡La agarré! ¿Te gusta? Está deliciosa. Entonces los culhuacanos les permitieron entrar a sus tierras. Y comenzaron a convivir y a emparentar con ellos. ¡Salud!
Bienvenido, México. ¡Qué bienvenida! Sin embargo, los culhuacanos se sentían superiores a los mexicas. Por eso, un día que ellos estaban consagrando su templo, quisieron humillarlos. ¡Mexicas! Aquí tienen las ofrendas para su templo. Ustedes no necesitan espinas, ni tabaco, ni ramas de axoyotl para sus templos. ¡Mejor usen esta basura! Además, los obligaron a pelear junto con ellos en contra de los Xochimilcas, pero no les permitieron tomar prisioneros para sacrificarlos. No es este el trato que merecen los mexicas, ni este el lugar donde deben vivir. Hay que prepararse para la guerra. Vayan con el señor de Culhuacan y pídanle a una de sus hijas. Ella será la señora de la discordia. Él se las concederá, porque tienen la ambición de que ella se convierta en señora y diosa de los mexicas. Mañana mismo sacrificarán a la culhuacana. Le quitarán la piel para que con ella se vista uno de mis sacerdotes. Luego pídanle al padre de la muchacha que venga a adorar a la diosa su hija. Que venga a ver la piel nueva que cubre las tierras en cada estación florida. Que venga a ver que muerte y vida van siempre juntas, como la noche y el día. Copil, hijo mío, tal fue el terrible agravio que nos hicieron el cruel Huitzilopochtli y sus protegidos, los mexicas. Ahora que los culhuacanos quieren acabar con ellos, aprovecha la ocasión y procura su desgracia. No llores, madre, señora de Malinalco. Con las artes de brujería que de ti he aprendido, yo te vengaré. Yo buscaré la ayuda de todas las tribus para que así podamos destruir a la gente que te ha abandonado. Y esta mujer que viene conmigo me ayudará. ¡Oh, no! Copi, me has convencido. Y por eso te ayudaré a destruir a los mexicas. ¡Muere, maldito! ¡Acabaremos con ellos! Azcapotzalco, Tacuba, Coyoacán, Chalco, Xochimilco y Culhuacán, todos quedaron de acuerdo para destruir a los mexicas, porque Copil los convenció de que eran peligrosos y querían apoderarse de sus tierras.
Aunque el perverso Kofil protege a nuestros enemigos, nosotros acabaremos con ellos. Con el favor del colibrí guerrero, yo venceré al hijo de la hechicera. ¡Kofil! ¡Morirás!